es la misma prenda que traes. Ajá. Vinimos hoy en estreno total. En estreno total. Oye, la música, qué carrera tan complicada es, ¿no? Es una cosa, o sea, interesante. De resistencia total. Hablábamos de eso. Creo que la música es muy generosa. Sí. Siempre y cuando la sepas consentir y tratar bien y cortejar, es una buena amante. Ah, mira, ojalá sí hubiera sido mi sex. Eso que sí, lo supe cortejar y demás. Oye, pero hablando de esto, de pronto la resistencia, que como hablábamos, también se me hace a veces, ay, es un juego que no mucho les gusta jugar, esta onda de la resistencia, porque de pronto es como de, ¿quiero y por qué quiero? O sea, ¿tú por qué quieres hacer música? Me mueve, creo que es de las pocas cosas que me hace sentir absolutamente viva, ¿sabes? La música, hace poco platicaba con Viv, best friend ever, me decía como, güey, ¿cuáles son esas emociones que también que la gente siente, ¿no? Y cuando uno está arriba del escenario, pues puede ser y decir y hacer y deshacerse, y la gente que está al frente tuyo, pues te está recibiendo completamente. Entonces ese es un momento de absoluta transparencia entre ambas partes también, de cómo me estoy yo desenvolviendo y prácticamente desnudando con la gente, en mis emociones, en mi ser. Y que la gente de pronto, cuando realmente una canción te mueve o cuando realmente una canción te llega hasta el fondo, lloras, gritas, lo que sea, y no hay manera de ocultarlo. O sea, hablábamos un poquito fuera de esta emoción que de pronto nos da ver un proyecto o algo de cerca, que de pronto dices como, ¡ay, quiero estar! Claro. ¡Quiero ser parte de! ¡Quiero sentirlo de cerca! Entonces la música creo que me da razones para vivir y seguir experimentando la humanidad. ¡Wow! ¡Qué bien! Oye, preguntaba eso al inicio porque es tu punto de vista, ¿no? Claro. Y se estrena Punto de Vista, ¿no? El día de hoy se estrena Punto de Vista, POV, Pop, como le quieran decir. Como algunos lo conocerán, amigos. Increíble. ¿Y cómo tú ves esto, justamente lo que estás haciendo? O sea, desde tu punto de vista, estar en este preciso momento, después de que has tenido ya un recorrido en las distintas facetas de la música, ¿no? Claro. ¿Cómo te sientes en este momento para decir, puedo hablar de un punto de vista musical también? Qué buena pregunta. Creo que el recorrido en la música, en una carrera de resistencia y con diferentes tipos de skills, porque habemos muchos que tenemos otro tipo de habilidades que a lo mejor no necesariamente, yo no me considero una gran virtuosa, por ejemplo, para decir, vamos a improvisar, no sé cuántas de barras de jazz ahorita nos echamos en el piano, I'm not your girl, pero de nuevo, ¿no? Como tener la capacidad de verte a través de los años y de tu propia evolución, poder llegar el día de hoy a tener un proyecto como el que les estamos compartiendo, y que muchas gracias por el espacio también, pues es esa parte también de sentirse un poquito más amarrado. Hoy me siento así, me siento más amarrada, con mucha más confianza, y creo que bien importante siempre como creérnosla, ¿no? En esto en donde todo el mundo, en el mundo artístico, claro, no vivimos en una época de sobresaturación y donde todo el mundo pues puede tener el poder de crear, pero no necesariamente todo el mundo tiene esa misma confianza en sí mismo, ¿no? Entonces, el poder perder ese miedo y esa desidia de cuál es el siguiente paso que hay que tomar, creo que hoy lo dejamos atrás para poder pues abrir una nueva temporada musical con un tema como este. Acabo de decir algo bien importante y dos conceptos bastante buenos, como la desidia y el miedo. Pero parece que a veces la desidia es como creada por el miedo de, no voy a intentar esto y mejor voy a decir que tengo flojera de hacerlo, porque en realidad tengo miedo de hacerlo y no quiero que me juzguen, ¿no? De sí, pronto. Sí. Oye, esta canción, el video, cuéntame, la producción. ¿Tú metiste mano también en el video? Porque me parece que sí, como que cierra todo el concepto, ¿no? Como claro. La canción. Mira, yo la verdad es que en mi mundo de la independencia musical hay que hacerla de todo, ¿no? Claro. Entonces tuve yo ahí mano en hacer desde el shot list y todo el rollo, y poder ahí, digamos que me dan el equipo con el que trabajamos, me termina por dar los créditos en dirección por todo lo que hice. Claro. Pero me parece que es un trabajo también en conjunto. O sea, creo que si bien podemos lograr un acabado fantástico, siempre hay un chorro de cosas detrás
en donde estás diciendo, ¿de dónde le recorto, cabrón? Claro, claro. ¿No? Entonces, esta parte creo que de poder presentar de nueva cuenta, ¿no? Algo que sigue siendo un poco homemade hasta cierto punto, sí. O un poco do it yourself, claro. ¿No? Es llevar al siguiente nivel también tu proyecto como independiente, en donde sabes cuáles son tus fuertes, sabes cuáles no lo son, rodearte de las personas correctas para poder tener es este acabado. Pero que independientemente, o sea, así como lo hemos platicado, hay proyectos enormes, hay otros más medianos, otros más chiquitos, otros que estarán por ver la luz, pero el verdadero arte de este tipo de industrias es la administración. Entonces, si tú administras tu tiempo, tu propio presupuesto, todo, o sea, tu actitud, lo que quieras, tus emociones, ¿no? Hay que dosificarlo también. Creo que es esa mezcla de cosas la que termina por darnos algo que, pues, no solamente uno se siente orgulloso de hacer cuando haces tu propia comida, ¿no? Que te sabe más rico, ¿no? Y eventualmente, por supuesto, ¿no? Queremos seguir sacando cosas allá afuera, que existan más oportunidades y herramientas para que toda la gente con la que tengo el placer de trabajar también tenga más herramientas y se siga fortaleciendo para hacer productos cada vez más robustos. Totalmente. Acabas de hablar de la comida, ¿no? Porque también eso es como algo que dice, oye, está bien rico, quiero presumirlo, ¿no? Que empiezas con las fotos para Instagram y demás. Al momento de crear, ¿cómo vas poniendo esos ingredientes que de pronto dices, oye, no, creo que ya me estoy pasando de sal, o le falta? O sea, ¿cómo este método de creación? Porque se me hace bien interesante que yo entendí que todos tienen un método distinto y que no existe una metodología para todos, ¿no? O sea, aquí había gente que me ha hecho cosas tan raras como de, tengo que ir al baño a las 3 de la mañana, güey, ¿para qué? Para hacer una canción. ¿No? Sí, sí. Es como, wow. ¿Tú cómo logras que digas, ah, mira, sabe muy rico, así ya dejémoslo así? O, a ver, tal vez una pizquita por acá le vendría mejor. Dicen por ahí que uno debe de tener cuidado con sobreproducirse en general, ¿no? O sea, cuando convivimos mucho tiempo, a lo mejor hablando de música, con una pieza mucho tiempo y que de pronto tienes esa desidia, ¿no? De que la saco, no la saco, que si le meto, no le meto, es que ya el coro no me gustó. Y si le encajonas un rato, es muy probable, o a mí me pasa, que termines por cambiar de opinión sobre algo que ya hiciste, ¿no? Sobre lo que según tú ya estás seguro, y que madura en el tiempo y reformulas. Lo dijiste muy bien, no hay fórmulas realmente para ningún proyecto. Si no, tú y yo estaríamos ahorita en un yate, pasando la increíble. Voy contigo, entonces. pero justamente creo que precisamente el tema de las fórmulas es saber qué te funciona mejor, cuáles son tus elementos para poder ponerlos en esa ecuación y realmente tener un resultado que sea óptimo para ti. Total. ¿No? Cada proyecto, cada cosa es un universo muy distinto, y entonces tienes que también aprender a sentir esa temperatura, ¿no? A trabajar con tus colegas para saber, pues, a quién escucho, qué no. Claro. De pronto nos pasa también que empiezas a pedir opiniones, así, ¿no? Empiezas a pedir opiniones y entonces ya te dijeron, no, es que a mí me gusta no sé qué. Entonces, hay que también estar seguro de lo que uno hace por sí mismo sin necesariamente influenciarse por los demás, ¿no? Cuando estoy en un periodo de creación, procuro limitar lo más posible mis entradas de información. O sea, no me pongo a escuchar un álbum nuevo de alguien. No, olvídate. Porque entonces sé que va a interferir en mi proceso. Entonces, es un poco como ese gusto adquirido de las cosas que vas viendo y poder, a ojo de buen cubero, echarle lo que ocupa. Claro, y también saber de quién escuchamos opiniones, ¿no? De pronto, porque de pronto es raro. Hay gente que creemos mucho, pero tal vez pueden no entender de qué va. Claro. Y dice, oye, yo le pondré esto. No, es como que mejor cerrarse un poquito y decir, yo creo que va por aquí y le voy a meter toda mi fe y todas mis ganas a que vaya por allá. Oye, a la gente que tal vez no te conozca, que la gente que nos ve, esta pregunta es muy rara porque siento además que los géneros ya desaparecieron. O sea, como que ya todo es un solo género, ¿no? Y puedes jugar como con distintos sonidos y demás. Pero si tuviéramos que meter tu música en un playlist específico de Spotify, ¿junto a quién te ponemos? ¿Junto a qué canciones ponemos tu música? Mira, a mí me encantaría pensar que el catálogo tiene un poquito de rap late, pero así tiene un poquito de ruidosas, como tiene un poquito de ya métanme más a novedades viernes. Por favor. Pero más bien, creo que esta hibridación, o sea, este tipo, por ejemplo, claro, ¿no? En un ruidosas que hablo, no hablo como de la escena femenina en particular, que también es muy variada, pero cada vez veo más chicas que se atreven a otro tipo de géneros. Claro. Y
el rap late tiene tantas hibridaciones, pues, o sea, una lista, por ejemplo, como esa tiene tantas hibridaciones, sí, en donde te permite también navegar entre esas frecuencias. Yo siempre he dicho que yo hago como rap pop, R&B, funky rock, y en parte, y en eso se esconden muchas cosas, ¿no? O sea, analizando un poco esto, ahora nos estamos atreviendo a algo un poco más para bailar, sí, algo más groovy, para que digamos... Sí, el viernes. Que vas a mover la cabeza sí o sí, ¿sabes? Es como el día de la... Y estar así, y de pronto creo que he tenido exploraciones que suelen ser a lo mejor un poquito más, inclusive hasta depresivas, ¿sabes? O como más introspectivas hasta cierto, claro, punto. Y entonces también creo que tiene que haber ese balance, ¿no? De pronto en el puritanismo artístico, sí, musical, sé, todos estamos con que no, es que hay que escribir una letra y hay que hacer una progresión de acordes fantástica. Podemos hacerlo, pero no necesariamente, o sea, güey, a veces las licuacheras conectan más con la banda. Así es, como esta cerveza 2X de mis amigos. De... Increíble, que además me está cayendo como anillo. Sabe muy bien, ¿no? Además, o sea, creo que esto es precisamente, o sea, este es el mood. O sea, POV es esto, güey. Es estar jangueando con tus amigos, es poder estar con el crew, poder desconectarte un rato, ¿no? A la mierda los problemas, vamos a gozarla ahorita, ¿no? Gocemos un rato que de pronto, exacto, ¿no? O sea, de pronto siento que nos tomamos muy en serio las cosas, La vida. Nos tomamos muy en serio la vida. Yo soy una persona bien aprensiva de pronto, y que dices como, claro, ¿no? Soy entregada a mi pasión y todo el rollo, pero que el disfrute, el goce, el poder tomarte un segundo para analizar en dónde estás parado, sí, y decir, órale, wow, ¿no? Ajá, también autovalidarse, decir, güey, está bien chingón que estés aquí, ¿no? Sí, y exacto, como fluir un poco más, ¿no? De pronto uno, como artista, tiende a ser duro consigo mismo. Sí. Siempre somos los críticos número uno de nuestro propio trabajo. Pero que a veces hay que hacer así, ¿no? Un poco perder ese miedo y soltar también esas piezas que eventualmente... Bebé, eso ya no es mío, eso es tuyo. Esa canción ahora es tuya. Totalmente, me parece que el ego es me parece algo bien interesante, porque es lo que pone el artista donde está. Pero también ese mismo ego es, claro, a veces es bien feo, porque te obliga como, no, tengo que ser mejor, y no sé qué. Cuando dices, güey, ya hice algo bastante maravilloso, déjalo ahí nada más, exorcízate, y eres del público nada más, ¿no? Sí. Eso supongo que es bien liberador, además. Yo creo que es sobre todo eso, ¿no? O sea, eventualmente cuando estás como en esa catarsis, pues llega el punto, ¿no? O sea, hoy tenemos día de lanzamiento, por supuesto que tengo emociones encontradas. Claro. Pero independientemente, creo que eso hace también esa magia, ¿no? El poder sentirte con esa confusión un poco a veces de lo que las cosas se empiezan a cuajar, ¿no? Y cómo es que tú poco a poco das esos pasitos para autovalidarte también, claro, y decir como, oye, hice un buen trabajo también. Entonces, yo muy contenta también, independientemente de poder compartir escena con otra gente. Por ejemplo, yo bailaba en algún momento, pero ahora nos atrevimos a bailar más. Okay. Entonces, sí, a mover el culo, como dice así Trueno. Entonces, ahora exacto, ¿no? Venimos con esta canción a abrir una nueva etapa, también a madurar un poco más el proyecto, a traer temas, sí, si bien que nos van a dar en el corazón, pero verlos con un ojo mucho más adulto, sin perder la magia. Total, y de pronto también bailar llorando está bien bueno, ¿no? Oye, como que, ¿cuántas veces vas a bailar llorando? De felicidad, de tristeza, se sí, vale, pero ¿no? Se valen, y está bien bueno, ¿no? Es como una catarsis realmente que dices, güey, me liberé hoy, total, ¿sabes? Total. Oye, ¿te gusta el cine? Supongo. Me encanta el cine. ¿De verdad? Ah, mira, entonces es una gran pregunta la que traigo a continuación. Si lo que estás haciendo musicalmente en este momento, por sus características creativas, artísticas, fuese una película que ya existe, ¿qué película crees que sea? Uf. Mira, ahora con el nuevo proyecto, de pronto me pongo en no sé, El Eterno Resplandor, obviamente sin recuerdos. Oh, Michel Gondry. Ajá, y de pronto me puedo ir, no sé, a mí, yo siempre fui muy fan de los musicales, por okay, ejemplo, ¿no? Entonces, ahora que también tengo una relación distinta, a veces inclusive digo como, ay, esta niña teta, te amo. pero, ajá, la vida un poco, o por lo menos la mía, es un musical, ¿sabes? O sea, está plagado de esos momentos en donde de pronto rompes, en lugar de romper un llanto, rompo en canción. Sí, sí. Y esa es mi forma, ¿no? O sea, no lo hago en un teatro, lo hago en un bar con ustedes,
pero esa es mi forma. Entonces, no sé, me voy a atrever a decir un Moulin Rouge por espectacular. Claro, y porque traes como esa música allí como para cualquier cosa que hagas, ¿no? Versatilidad, ¿sabes? Total. O sea, hicimos en algún momento, al principio de este proyecto, entregamos un material que se llama colorimetría. Y el colorimetría exploraba precisamente como este abanico de no solamente de la habilidad que podemos tener en el proyecto, sino explorar diferentes mundos, ¿no? Entonces podíamos ir de algo que era como mucho más tranquilo en R&B, chill, como sí, inquietud sí, que hace a la gente como más sentir su corazón, sí, sí, y hacerse como cozy. Pero teníamos otra rola como esta que se llama Masoquismo Intencional, que es una de mis favoritas, y que es super dark y que tiene como estos acordes, wow, estos acordes del diablo que le dicen, sí, ¿no? Sí, que sí, son como... Ajá, okay. Y que de pronto es curioso cómo convergen en el mismo material, ¿no? Entonces, un musical 100%. Total, la colorimetría, y me parece que es bien interesante el mundo de los colores, como te hacen sentir bien, te hacen sentir mal, te hacen sentir con hambre, feliz, triste y demás. ¿Tu música de qué color es en este momento? Hoy es verde. Es verde por lo que acabo de fumar, dice. Hoy no verde. Puede ser, claro. No, ni lo que nos vamos a fumar, raro, ¿qué pasó? Oye. Es viernes, ajá. Ah, es viernes y estás de estreno, entonces se va. Tío, vívele. Por favor. Oye, invita a la gente en esta cámara, por favor, a que te sigan y a que te escuchen, porque de verdad, amigos, tienen que escuchar lo que Caro hace. Mire, muchísimas gracias. Nos pueden encontrar en todos lados como IMCaroH y en su plataforma favorita como Caro con H al final. Debes de saber que yo me llamo Carolina Herrera. No. Entonces tuve que hacer algo con ese trip, okay, ¿sabes? Wow. Dije, pero quiero evitar una demanda, Entonces, Caro con H, Caro. Neta, Carolina Herrera. Carolina Herrera. Wow. Exacto. Tu correo debe recibir muchas invitaciones de muchas cosas. Un par de veces, o sea, cuando hay temporadas de pronto como de Fashion Week y esas cosas, sí, sí, hay uno que otro perdido que de pronto me etiqueta. No, wow, increíble, Carolina Reyes, sí. Sí, claro. Gracias. Así es, bebé. Muchas creatividad gracias ante todo. Oye, y hablando de puntos de vista, a mí se me hace muy interesante lo que... Bueno, acaba de pasar un festival completamente de mujeres hace poquito, pero me parece que hace falta un poquito de más fuerza, ¿no? Yo tengo mucho coraje de pronto con amigas que de pronto van a tocar a varios lados y de pronto sigue existiendo como este escepticismo desde el ingeniero hasta personas que dicen, las novias entran por el otro lado y es como de, güey, ¿sabes que somos las que vamos a tocar? ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas tienen que erradicarse ya. Total. Dime tu punto de vista de eso, por favor. Yo estoy muy contenta de ver cada vez más espacios. Creo que en algunos foros tuve la oportunidad de estar en un evento de Equal, de Spotify, okay, sí, claro, donde hubo un panel bien, bien interesante con mujeres bien poderosas. Estuvo la Dan, estuvo la Mon, sí, sí, estuvo genial. Y platicaban algo bien interesante, que es que de pronto entre mujeres tenemos este trip de una competencia implícita que yo no sé, ¿no? A mí, yo tengo muchas grandes amigas y tengo mis grupos de amigas y todo, pero también en la vida de pronto me he sentido como en esa situación, claro, ¿no? En donde estás compitiendo. ¿De por qué, güey, no? Claro. Porque yo tuve la fortuna y de pronto creo que también el movimiento tiene que tomar o enraizarse más en otro tipo de valores a veces, en donde, por ejemplo, yo tuve la fortuna de conectar también con alguien fantástico como Gastón Longshot, que uh-huh, me abrió chance también y me dio oportunidad de abrirle una gira completa, sí, sí, sí. Y eso nos dio un chorro de tablas, fuimos al Vive Latino, y de pronto veo otras cosas que es como, órale, a mí, yo me doy cuenta de pronto en esos ambientes que suelo ser de las pocas o únicas mujeres, sí, cuando volteas, en esos carteles o en esas, ¿no?, cosas. Claro. Entonces, que exista la iniciativa es fundamental, que existan cada vez más organismos que estén preocupados inclusive las mismas iniciativas para poder desarrollarlo, increíble. Nos falta perder un poco más el miedo, más allá de que se imponga, es un tema de crear. O sea, nuestro trabajo va a hablar más que nada, ¿no? Y va a sonar más fuerte que cualquier bocina. Entonces, el poder representar correctamente también los, claro, temas que nos acongojan, los retos que tenemos con altura, con gracia, sí, claro, y en la tarima, pues creo que es fantástico. Y el hecho de que exista también esta oportunidad, ojalá, obviamente, ¿no? Hubo grandes exponentes, estuvo Demi Lovato, estuvo, sí, Kesha, increíble. Me encantará ver cómo es que Lera se enfrentará al reto de no solamente repetir, sino crecer, claro, y tener un cartel más mexicano, total, en el futuro.
Sí, totalmente, porque hay grandes exponentes. Tú, o sea, hay muchísimas que... Invítanos, era el próximo era, año. Por favor, Itzel. Invítanos. Oye, y hablando de conciertos, ¿cuándo te vamos a ver en vivo? Nos vamos a ver este 21 de noviembre en La Piedad Live Music para hacer la segunda edición de La Frostifiesta. La Frostifiesta... A ver, otra vez, repíteme eso, por favor. Chécate, porque yo te voy a estar esperando acá con Trip VIP, asunto. La Frostifiesta, que es en vísperas ya, el fin de año, navideño, el trip. Yo cumplo años en diciembre. Ok. Entonces nadie va a mi cumpleaños, nunca, jamás en la vida, porque claro, yo cumplo en diciembre. Estoy ocupado, ¿qué crees? Es que ya tengo 3 posadas ese día, ¿no? Sí, la de la oficina, la de mi casa. Y además es, tengo familia. Además, ¿no? Claro. Entonces, creo que fue como una onda bien natural también hacer algún tipo de festejo previo y cerrar el año juntos, ¿sabes? Entonces, tuvimos la oportunidad de hacer una el año pasado que se juntó muy buena banda, pues, o sea, la pasamos muy bien, hubo ponche con piquete, de lujo, ¿no? Órale. Pero ahora la idea es también crecerlo un poco más, ¿no? Vamos a tener algunos artistas invitados, buenos colegas de la vida también, wow. Esperamos contar con ustedes. Claro, sí. Pero la idea es poder hacer un full band, venimos con un álbum para el próximo año, entonces estaremos no solamente presentando este tema B.O.E. que algunos ya lo han escuchado en vivo, ya lo hemos calado, pero viene un catálogo completamente nuevo y esta es la vez que lo vamos a escuchar en inédito, exclusivo, full band completo, metales, bailarines, shots a la entrada. Frostifiesta, 21 de noviembre, boletos en WeGo. Muy bien, oye, pues, o sea, es una gran manera de cerrar el año. Oye, pues creo que hablábamos un poco, ¿no? Y de pronto entre los godines decimos, no, es que ya es viernes y todo el rollo. Aquí espantan, ¿no? Ya para el 21 de diciembre ya todo, ya estamos bien metidos en Guadalupe Reyes, ya déjenme en paz, güey, sí. Oye, me sentí ahorita como que estamos hablando de Navidad, me sentí como Walmart ya vendiendo. Es que, oye, yo estoy segura, ahorita es septiembre, ya. El año ya se fue. Sí, parpadeas sí. Y se va. ¿Qué ese es otro reto, ¿no? O sea, creo que si quieren hacer álbumes, sí enciérrense un rato, güey. Sí, total, porque me parece que si el tiempo avanza una manera. No sé si es porque ya soy un señor, ¿no? Pero. A veces nos pasa. Como tan poquito que dices, güey, ¿por qué? De verdad, ya es viernes, o sea. De pronto me dicen, güey, mañana tenemos... Ah, no, pero eso hasta el viernes. Güey, es viernes. Sí. Como muy raro, pero... Que de pronto... Y pasa mucho, ¿no? Que, oye, estás en rush el fin de semana o lo que sea, y ya es lunes, martes, ya, viernes otra vez, y vuelve a empezar. Entonces, creo que para las personas que nos gusta el tema de la vida del entretenimiento, la disciplina es fundamental si quieren resistir, hermanos. Todos lo sabemos. Pero sí, creo que ahora cerrar el año, poder también soltar un poquito todo, obviamente conlleva, ¿no? Un proceso. Total. Armar este show que estamos haciendo para ustedes, poder tocar con la banda completa, es un privilegio y además pues un placer, ¿no? Ensayarlo y hacerlo. Entonces esperamos que lo disfruten, que lo sientan. Y yo estaba diciendo que quiero que sientan el bajo en los pies. Entonces... Se va a poner groovy. Y además es un buen lugar, es un buen venue para ir a echar fiesta. Oye, mira, sí, hay espacio para el slam si se les antoja, sí. O sea, buena comida, buena ubicación, está no va a llover. Oye, Caro, y por último, ¿cuál sería esta canción tuya? Porque yo sé que las canciones son hijitos de los creadores y siempre, ¿no? O sea, y los papás dicen estas mentiras siempre a todos los que eran iguales. ¿Cuál es tu favorito, no? Es la peor, así, no, a todos los que eran iguales. Pero siempre hay uno que le dicen, te di más domingo que a tus hermanitos, ¿eh? ¿Cuál sería esta canción de Caro que tú me dijeras? Oye, si vas a recomendar mi música, recomienda esta canción, porque sé que una vez que la escuchen, porque es mi favorita, van a escuchar todo lo que tengo. ¿Cuál sería esa canción? Mira, definitivamente, creo que el día de hoy, POV nos está representando muy bien y es la punta de lanza para todo lo que se avecina. Entonces, creo que definitivamente les recomiendo darse un buen clavado en ello de... Exacto, desapegarse un poco a lo mejor de la, como decíamos al principio, de la misma seriedad de las cosas. Pero el que le di más domingo, fue a masoquismo intencional. O sea, es una canción que me parece, igual fue de mis primeras, además, pero que siempre tiene como, es sassy, es atrevida, pues es valemadrista, le gusta sufrir, pero no tanto, entonces... Me parece que es, si masoquismo intencional fuera una persona, seríamos muy buenos amigos. Ah, qué chingón. Caro, te agradezco mucho la visita. Gracias a ustedes. Mil felicidades y qué chingón que estés haciendo cosas de este estilo, que te atrevas también,
porque se siente que es muy auténtico y lo impostado, ya estamos hartos de lo impostado, ¿no? Venga, nos y vamos además, a divertir. Está bueno atreverse y que suene bien, ¿no? Porque una cosa es atreverse a decir, ay, me tiré al vacío, pero no suena tan bien. Y lo tuyo suena fabuloso, entonces. Pues te agradezco mucho. Mira, creo que nunca en la vida de pronto podemos ser tan objetivos, pero me da mucho gusto también que esto esté teniendo la reverberancia que estamos queriendo, que podamos también conectar. Yo estoy muy contenta. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Mi querida Caro. Amigos de No Limits, ella es Caro, sigan en todas sus redes sociales. Muy fácil, tus redes sociales son sencillísimas, ¿no? Sí, y Mcaro H en donde quieras. Ahí está, sencillísimo, amigo. Yo soy Juno, nos vemos el día de mañana. Es a vender, like, compartir y comentar este video. Bye. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias.